La guerra entre Lucía Méndez y la cantante Dulce parece no tener fin. La amistad que tenían terminó en el reality Siempre Reinas 2, pues el vidente Jorge Flores le enseñó a esta última mensajes en los que Lucía se expresaba muy mal de ella. La cantante nos platica que está harta. Lucía quiere seguir peleando. Dijo que Lorena Herrera y yo necesitamos hablar de ella para comer. Primero que se compre una casa. Yo sí tengo una. Vive en un lugar rentado. No está mal rentar, pero viniendo de ella. No dudo que haya ganado mucho dinero. ¿En qué lo ha derrochado? En puras cirugías. Soy una persona sana y no recurro a eso. No fumo, duermo bien, no soy de borracheras. A ella le gusta tomar y desvelarse. Mi rostro se cuida solo. Cuando llevas una vida ordenada y sana se nota. Hay personas que se inyectan muchas cosas, rellenos en la cara, terminan con su belleza. No odio a Lucía, pero insiste con el problema de Jorge Flores. Si alguien la traicionó fue Jorge, no yo. Él dijo todo lo horrible que ella se expresaba de mí. Me dolió y guardo los mensajes de sus insultos. No le deseo nada malo. Lo malo le viene solito. Dijo que inventé mi enfermedad, porque no vendí boletos y la que no vende es ella. Hace unos meses el reality Siempre Reina se volvió tendencia luego de los pleitos que se vivieron entre Lucía Méndez y Dulce, los cuales llevaron a las estrellas a enemistarse. Esto se debió a los audios y mensajes de WhatsApp que mostró Jorge Vidente, amigo de ambas. Las dos hablaron del tema, pero el vidente de las estrellas no había expuesto su parte de la historia. Hace unos días platicamos con él y nos contó cómo están las cosas. Lucía me invitó al reality. Yo sabía que a Dulce también la habían invitado desde la primera temporada. Cuando fui, Lucía quería que dijera lo que ella quería. A mí nunca me ha gustado el manipuleo.